Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Se escucha el audio? Hola, profe. Buenos días, sí. Buenos días, ¿se escucha, profe? Buen día, Luis, Daisy. Ya estamos aquí, nos encontramos en las instalaciones de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias a la sección de posgrado e investigación por todas las facilidades que nos ha brindado para desarrollar este ejercicio docente. Y bueno, estamos en la modalidad híbrida y en cumplimiento con algunas cláusulas que menciona el PIRA. Nos encontramos aquí presentes en esta fase transitoria. En tanto el semáforo no se encuentra en verde, lo ideal es desarrollar las sesiones en línea y debo advertir y aclarar que solamente este ejercicio lo realizamos aquí con fines experimentales. Sin embargo, se hace en cumplimiento también con el horario establecido de la clase y con los objetivos primordiales del curso de modelos econométricos para la licenciatura en economía de la ES del IPN. Bien, si estamos listos, vamos a comenzar con el repaso. Espero que la vista hacia la pizarra sea clara. Por ahí hay algún efecto de focos y algo no quedara o no se viera muy claro. Me comenta, por favor. En todo caso, vemos el ángulo o el enfoque de la cámara. Bien, como ustedes saben, entre los primeros temas de econometría se encuentra la metodología de mínimos cuadrados ordinarios para estimar un modelo de regresión lineal simple. La especificación de ese modelo toma, claro, una forma lineal. Entonces vamos a entrar en materia, tomando un poco de abstracción con el background matemático. Bien, partimos de que se tiene una forma funcional en general, y igual a f de x, en donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente, y f es para denotar a la función.
Una función es una regla que asigna a cada valor de y uno y un solo valor de x. De manera que si tenemos esta formulación matemática general para una función, nosotros tenemos distintos tipos de funciones en matemáticas. Recuerdan de su curso básico de matemáticas, las funciones más elementales, función lineal, después siguen las funciones cuadráticas, las funciones cúbicas, cuárticas, etcétera, que se generalizan como funciones polinomiales. Vamos a mencionar algunas de ellas, es decir, a convertir esta forma general de expresar una función en funciones matemáticas particulares. Vamos a señalar que son casos específicos o particulares. Por ejemplo, y igual a una constante c. Y vamos a aprovechar un poco para agregar elementos de su curso de cálculo para el análisis económico. La derivada de y con respecto de x, es decir, la derivada de una constante con respecto de la variable x, en este caso es cero, en virtud de que no se encuentra presente x, tan solo es una constante, y su derivada es igual a cero. Luego le agregamos a esa constante, vamos a renombrarla como a más b por x. Ahora, además de la constante, le agregamos a la variable x y una constante asociada a la variable x, esta constante b. Esa es la forma que conocemos como función lineal. A esta se le conoce como función constante, si se desea llamar así. Y la derivada de una función lineal sería derivar esta función y con respecto de x igual a derivada respecto de x de a más b por x igual. Y aplicamos la regla anterior de que la derivada de una constante es cero, y en general la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y luego nos encontramos con el término b por x, cuya derivada es la constante b por la derivada de x con respecto de sí misma, que es 1. Vamos a dejarla indicada de esta manera, y sabiendo que eso es 1, nos queda b por 1 igual a b, es decir, la derivada de una función lineal es su pendiente, la pendiente de esa recta, que es el lugar geométrico que representa esta función lineal. Por lo tanto, este resultado es muy importante en economía, porque si y y x son dos variables económicas, entonces b es el cambio marginal en y por unidad de cambio en x. Prosiguiendo con los tipos de funciones, después de la lineal sigue la cuadrática. Y observamos la forma que va tomando la función por cada término que se agregue. En el caso cuadrático tendríamos y igual a la constante a más el término lineal de la función b por x más el término cuadrático. Ocupamos la siguiente letra del alfabeto y la variable independiente sigue siendo la misma, x, pero ahora elevada al cuadrado. Y así sucesivamente, la función cúbica tiene la forma y igual a más b por x más c por x al cuadrado más d por x al cubo. Y observamos la forma de la derivada de una constante es cero, la de la función lineal es la constante b, la de la función cuadrática será derivada de y respecto de x, dos veces c por x más b. Es decir, la derivada de la función cuadrática es una función lineal, la derivada de la función cúbica será una función cuadrática, y así sucesivamente, lo que nos lleva a generalizar el resultado de la derivada de una función polinomial como de grado n, cuya derivada será una función de grado n menos 1, es decir, de un grado o un término, un grado menos en la variable independiente. El caso de la derivada de la función cuadrática lo podemos expresar de esta manera,
siguiendo aquí, derivada de y con respecto de x, igual, la de la constante a es 0, aquí nos queda b, y la del término cuadrático es 2 veces c por x. La función de origen es cuadrática y su primer cambio marginal o su primera derivada es lineal. Y tenemos esta forma o este desplazamiento de los tipos de funciones. Para la lineal fue una constante y para la constante fue cero. Vemos que para la función cúbica su derivada resultará una expresión cuadrática, derivando esa suma de cuatro términos, es decir, derivando término a término, para la constante a es 0, para el término lineal es b, para el término cuadrático es 2 veces c por x, y para el término cúbico es el exponente 3 por la constante b, por la variable x elevada a la potencia menos 1, y nos queda esta función cuadrática. Y así sucesivamente. Ahora, ya que vimos todo esto, expresemos por inducción matemática cuál sería la forma de expresar una función polinomial y cuál es el resultado de su primera derivada. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, a ver, ¿cómo se les ocurriría expresar una función polinomial que generalice a todas estas? A ver quién gusta participar, por si tienen sus notas a la mano de cálculo para el análisis económico, la unidad de aprendizaje vista en el periodo 1 del plan de estudios curricular de la escuela. ¿Alguna idea? ¿Ya igual? Vamos a escribirla como y igual a a0 más a1 por x más a2 por x cuadrada. Y observamos la evolución lógica de estos términos. La constante, como se nos van a acabar las letras del alfabeto, si tuviéramos un polinomio de 50 términos, digamos, pues ya no nos alcanza la secuencia de las letras del alfabeto. Entonces le ponemos subíndice a una misma letra. Y estos son los ponderadores de cada término, a0, a1, a cuadrada para el término cuadrático, y vemos la evolución del exponente x. Aquí junto a a0 estaría x a la 0, en virtud de que por leyes de los exponentes, cualquier base elevada a la 0 es 1, y 1 por a0 nos justifica esta constante a0. A1 por x a la primera potencia, a2 por x al cuadrado, a 3 por x al cubo más, y el último término lo podemos expresar de qué manera, a ver, en los ejercicios de inducción matemática, en cálculo o en alguna otra asignatura, cuando les explicaron las series de potencias, por ejemplo, tuvieron una manera general de expresar las series, y en este caso esta es una serie de suma de términos, para expresar lo que se denomina una función polinomial de grado n. A ver, ¿alguien que desee generalizar ese último término? A n x a la n, ¿no? Muy bien, así es, a subíndice n por x a la enésima potencia. Y de esta manera todas las funciones anteriores quedan expresadas en una sola. Si quisiéramos orientarnos hacia la función constante, diríamos que todas estas constantes A1, A2, A3, hasta AN sean cero, y justificamos la función constante y igual a A0. Si queremos justificar la función lineal, entonces A0 y A1 distinto de cero,
y de A2 hasta AM iguales a 0, y así sucesivamente. O sea, todas las funciones que pusimos en la anterior pizarra pueden ser vistas en esta, siempre y cuando se hagan estas especificaciones que comento. En este caso, si todos los A0, es decir, para A subíndice, para todo A subíndice I distinto de 0, estamos advirtiendo que se trata de un polinomio de grado n. En otro caso, aquí habría que decir cuáles as son distintas de cero y cuáles as son iguales a cero, para adoptar un cierto grado en particular para un polinomio, digamos de grado 3, a 0, a 1, a 2 y a 3 tienen que ser distintos de cero, o al menos a 3 distinto de cero, y pudiera ser una de grado 3 incompleta. En fin, todas las posibilidades con las que nos encontramos en los cursos, por ejemplo, de geometría analítica en el bachillerato, y ahora en análisis aplicado con cálculo, pues tendríamos esta notación bastante general. Bueno, además de las funciones polinomiales, ¿qué otras funciones han escuchado mencionar? Algunas que recuerden, porque en modelos econométricos no solamente trabajamos con modelos lineales, es más, son ya con los que menos trabajaremos, porque los modelos lineales son en esencia vistos en la primera parte, en un primer curso de econometría. Después se vuelven modelos no lineales, y dentro de esas funciones no lineales, ¿cuáles recuerdan? ¿Las cuadráticas? Bueno, esta es una forma de función cuadrática. En general, pudiéramos denominarlas funciones potencia, en donde esa potencia puede ser 2, 3, n, por ejemplo, y igual a por x a la m, que sería el último término que tenemos aquí en la función polinomial, y nos permite expresar una función potencia. Si n no fuera entero, cabría la posibilidad de que ese exponente fuera fraccionario, digamos x a la 1 medio, o y igual a por x a la menos 3 cuartos. Todo este conjunto de funciones son funciones potencia. Si n fuera 2, es una función cuadrática incompleta, y si tomamos esta función polinomial con n igual a 2, tendríamos el caso de una función polinomial completa cuadrática si estos tres coeficientes a 0, a 1, a 2 fueran distintos de 0. Pero hay otras funciones logarítmicas. Así es, la función logarítmica. Expresar como y igual a logaritmo de v. Digamos, ya estoy ampliando un poco más la generalización, en donde v es una función de x. Entonces ahí hay que recordar no solo las reglas de derivación, sino reglas ampliadas, como la regla de la cadena. La derivada con respecto a x del logaritmo de v es, utilizando la regla de la cadena, derivada de y con respecto de x igual a derivada de y primero con respecto de v, o la derivada de v con respecto de x. Y aquí tenemos en este producto los eslabones de la cadena, que son cada una de las derivadas, para dirigirnos desde la variable principal, en este caso la variable dependiente, transitando por las variables intermedias hasta llegar a la última variable. Podemos tener un encadenamiento de varias funciones, por ejemplo, que y dependa de v, y luego que v dependa de w, y que w dependa de x, y así sucesivamente. Entonces también estamos repasando el tipo de derivadas con las que nos podemos encontrar, y la forma en la que se puede tener una composición de funciones. ¿De qué otro tipo de funciones es familia la función logarítmica? ¿Con qué funciones está relacionada esa función logarítmica?
con las exponenciales. Exacto. La función exponencial es la función espejo de la función logarítmica y podemos expresarla de esta manera. Por ejemplo, si tenemos una función logarítmica en particular y es la más utilizada en economía, que es la del logaritmo natural, vamos a expresar y igual al logaritmo natural de x, y su contraparte o su función espejo es y igual a e a la x. ¿Sí? Es importante recordar que si x es igual a 1, entonces el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Y aquí, si x es igual a 0, e a la 1, digo e a la 0, que es igual a 1. Y si x es igual al número e, el logaritmo del número e es igual a 1. Y si x fuera igual al logaritmo de x, nos queda e al logaritmo de x, y e al logaritmo de x es sencillamente x. Son algunas propiedades que debemos recordar y que va a ser necesario utilizarlas en la predicción y en la estimación en modelos econométricos no lineales, en particular en los que nos encontremos términos logarítmicos o términos exponenciales. Bien, hay otros tipos de funciones, un poco menos utilizadas, pero no dejan de ser importantes. Por ejemplo, las funciones econométricas, las funciones trigonométricas, son poco utilizadas en economía, pero hay un campo importante en economía y en econometría avanzadas que hacen uso del análisis espectral, y el análisis espectral recurre a ajustar funciones mediante funciones trigonométricas. De manera que esas es importante tomarlas en cuenta, aunque no las vamos a ver en este curso, pero por si después se las encuentran. Al margen, pues dejamos esa nota de que las funciones trigonométricas en economía se aplican dentro del análisis espectral. Bueno, otro tipo de funciones no lineales, es decir, nuestro cuadro sinóptico general nos llevaría a una clasificación sencilla. O son lineales las funciones o son no lineales. Una función, por ejemplo, no lineal, digamos, ustedes recuerdan de su curso de estadística y probabilidad, esta función f de x igual a 1 entre sigma raíz cuadrada de 2 pi por la exponencial de menos 1 medio del cuadrado de la desviación de una variable aleatoria x con respecto de su media poblacional y dividida entre la desviación estándar. ¿A qué función les recuerda esta en su curso de estadística y probabilidad? Es típicamente una función no lineal en virtud de este argumento exponencial. Pi es la constante, 3.1416, sigma es la desviación estándar poblacional de una variable aleatoria. Supongan que esa variable aleatoria, les decían en estadística y probabilidad, x se distribuye o sigue una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada. En donde sigma es la raíz de sigma cuadrada, es decir, al ser sigma cuadrada la varianza, sigma es la desviación estándar y mu es la media poblacional. A ver, ¿quién ya se acordó qué función en particular es esta? Y esta sí es muy socorrida en lo que vamos a ver de modelos econométricos. Cuando estemos trabajando con el modelo de variable dependiente cualitativa PROBIT y luego haremos otra variación a esa función exponencial para el modelo LOGIT, que está basado en la función logística, pero esta es una función mucho más general. ¿Cuál es?
se llama función de densidad normal. ¿Recuerdan la distribución normal? Si ustedes dieran valores a X y tuviéramos números para la media y la varianza, y por el método de tabulación generamos los valores de Y o de F de X y graficáramos, tendríamos una función de este tipo. Una campana de Gauss, su rango va desde menos infinito a infinito, y la media o la medida de tendencia central que refleja la media de esta distribución es mu. Bueno, esa distribución es muy importante recordar, refleja a una función de densidad normal si X es una variable aleatoria, y una variable aleatoria es aquella que toma cualquier valor bajo incertidumbre, y esa incertidumbre se modela a través de una distribución de probabilidad. ¿De acuerdo? Y es necesaria, como lo mencionaba en una de las respuestas al test diagnóstico, describir a esta distribución de variable aleatoria al menos por dos parámetros, que son la media y la varianza. Bueno, si la media fuera igual a cero, vamos a suponer un caso particular que mu es cero y que la varianza es uno, y sustituyéramos esos dos valores numéricos en esta función de densidad normal, obtenemos una función de densidad mucho más sencilla que esta. ¿Cómo nos quedaría? F de X igual 1 entre sigma, pero sigma, al ser sigma cuadrada 1, la raíz cuadrada de esa varianza es 1. Es decir, raíz de 1, 1. Nos queda 1 entre 1 y raíz cuadrada de 2pi por la exponencial de menos 1 medio. Y a la diferencia x menos mu, si la media se vuelve 0 y la desviación estándar se vuelve 1, nos queda x cuadrada. Entonces f de x es 1 entre raíz cuadrada de 2pi por la exponencial de menos 1 medio de x cuadrada. A esa función, que es el caso particular de la densidad normal, se le denomina función de densidad. Función de densidad normal. Normal estándar. O normal estandarizada. Y esta función es muy importante también, junto con la normal, porque se recurre mucho a este tipo de función para uno de los supuestos del modelo de regresión lineal simple. Recordarán que entre los supuestos había uno que les decía que los errores siguen una distribución normal, con media cero y una varianza constante. Esa varianza constante, en este caso la vemos como 1 por la teoría de estas dos distribuciones. Sin embargo, la varianza puede tener, bajo ese supuesto de errores media cero, varianza constante, un valor constante que no necesariamente sea igual a 1. Puede ser otra constante, digamos 10, 8, 20, en fin. ¿Queda claro esto? Al menos ténganlo en sus notas o recuperen las notas en donde tengan mención de estas dos funciones en particular. ¿Alguna duda? No, profe. Correcto. Vamos adelante. ¿Sí? ¿No alcancé a escuchar su pregunta? ¿No? Todo bien. Ok, vamos adelante. Ahora vamos a recordar cuál es la especificación del modelo de regresión lineal simple. Esa creo que sí se la saben, si la tienen a la mano, a ver si alguien la puede mencionar. Fue la que trabajamos en la sección teórica del examen o el test diagnóstico. Modelo de regresión
lineal, simple. Tenemos la especificación funcional. Es una especificación funcional general que nos muestra la regla de asignación. A cada valor de Y corresponde uno y un solo valor de X a través de esta regla funcional. Luego pasamos a una especificación matemática. Antes de que conocieran la econometría, les decían cómo es la especificación de una función lineal. Y decían Y igual a A más B. En lugar de A vamos a utilizar la letra alfa y en lugar de B vamos a utilizar la siguiente letra del alfabeto griego, beta. Y así nos quedaba esta especificación matemática de esta función que decidimos para esta forma funcional general que sea lineal. Ahora pasamos a la especificación econométrica. ¿Qué tendríamos que agregarle a esta especificación matemática que es completamente determinística para que se convierta en una especificación econométrica? El término de perturbación estocástico, ¿no? Exacto, así es, bueno, muy bien. El término de error o perturbación estocástica sigue siendo la forma funcional lineal y ahora quedaría escrita como Y igual a alfa más beta por X más UI o epsilon I, y le ponemos subíndice I a las variables, a Y, a X y a cada término de error, y hacemos uso también de la notación de que este modelo corre para I igual a 1 hasta N. Esto quiere decir que tenemos un conjunto de N observaciones con información para la variable dependiente, para la variable independiente y para los términos de error. No vamos a tener una muestra en virtud de los supuestos del modelo de regresión, pero como le hemos agregado a esta especificación matemática este término de perturbación estocástica, ahora vamos a tener que esta Y es la suma de un componente determinístico más un componente estocástico. Esto significa que si a algo determinístico o fijo le sumamos un componente estocástico, el resultado será una respuesta o resultado respuesta estocástica o resultado estocástico. También por sencillez lo podemos denominar aleatorio, puesto que el término de error puede ser visto como una variable aleatoria. Y el supuesto sobre el error es que este sigue una distribución con media cero y varianza constante. Vamos a ponerle sigma cuadrada y un subíndice que diga constante. Y ese error, por lo pronto, no sabemos si es normal, por eso no le pongo aquí que sea normal. Sencillamente tiene media cero y varianza constante. Y después se incorpora el supuesto de normalidad, el cual tiene que evaluarse empíricamente. Lo veían en su curso de econometría a través de la prueba de normalidad. Y hay distintas pruebas como la prueba Karkevera, la prueba Shapiro-Wilk, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, entre otras pruebas de normalidad, que nos permite validar si el error sigue una distribución normal como hipótesis nula o una hipótesis alternativa, más bien versus o contra una hipótesis alternativa de que el error no se distribuye normal.
qué es lo que típicamente ocurre en la realidad. Bueno, una vez que especificamos este modelo de regresión lineal y le agregamos todos los supuestos, por ejemplo, regresores no estocásticos, significa claro que X se encuentra en el componente determinístico, no en el estocástico, por eso se asume regresores fijos o no estocásticos. Forma funcional lineal, ahí la tenemos, es otro supuesto. Linealidad en parámetros, eso es otro supuesto. La alfa está elevada al exponente 1, la beta también, y no se están multiplicando entre sí los parámetros para que sea un resultado de grado 2, de grado 3, cuando se suman, cada uno tiene su propio grado y en este caso ambos son de grado 1, por lo tanto, se cumple el supuesto de linealidad en parámetros. Errores con media cero, errores con varianza constante. Los errores entre las observaciones no están correlacionados. Esto se relaciona mucho con un concepto también importante de la estadística, que es la covarianza entre el error iésimo y el error jésimo es distinta de cero si estuvieran correlacionados y es igual a cero. Esto significa no, como es el mismo error, pero en dos momentos del tiempo o dos individuos, si estamos hablando de corte transversal, en lugar de series de tiempo, el supuesto es no autocorrelación. Y si es distinto de cero, entonces se rechaza la posibilidad de no autocorrelación, concluyendo, claro, autocorrelación. Esto lo vamos a indicar para todo y distinto de J. Toda esa notación también es importante recordarla de lo que vieron en sus cursos previos de matemáticas, como esta simbología para todo, existe, es subconjunto, no es subconjunto, en fin, todos esos simbolitos también hay que tenerlos muy, muy presentes. Bien, ahora para resolver este modelo, al cual le vamos a llamar a partir de este momento, modelo teórico. Y nosotros como economistas estamos interesados en tomar en cuenta o modelar una situación de la realidad a través de un modelo de regresión lineal simple, es decir, ajustar esta especificación econométrica a un problema económico real. Por ejemplo, si ya fuera el consumo, tendríamos EI, y si XI fuera el ingreso disponible, tenemos el ingreso disponible del individuo I para justificar o explicar el consumo que realiza el individuo I. Esto significa que el consumo del iésimo individuo depende de este componente determinístico sobre el ingreso disponible más una perturbación estocástica, es decir, un error, porque ustedes saben que en ciencias sociales y en particular en fenómenos económicos, casi nada es predecible con exactitud. Estamos sujetos a un margen de error y ese margen de error puede implicar un error positivo que de repente, por alguna buena noticia, se dispara el consumo de ese individuo, ¿qué pasó? O se sacó la lotería o algo así. Y entonces tenemos un error positivo. O una mala noticia, resulta que de un día para otro el consumo del iésimo individuo, dadas sus características a través de los regresores, se cayó drásticamente. ¿Sí? Entonces, esas variables que en principio no son observables, más allá del ingreso disponible, quedan guardadas en ese término de error. Y mientras tratamos de indagar o tener más información sobre esas variables aparentemente no observables y que pudieran ser observables, recolectadas mediante una encuesta, un levantamiento de información de campo sobre estos individuos, ahí sería posible reducir un poco ese error y tener más regresores explicativos de nuestra variable dependiente. Y en ese caso, pues esto nos está orientando al problema fundamental para estimar este modelo teórico y tener un modelo estimado correspondiente. El objetivo, si lo viéramos como un problema de optimización, sería minimizar el error. ¿A qué problema les suena? ¿Cuál fue el problema fundamental que resolvieron en su momento
en la unidad de aprendizaje de econometría para estimar este modelo. Vamos a tener un problema de optimización sin restricciones. Y todo problema de optimización, recordando nuevamente lo que hayan visto en su curso de optimización o de cálculo multivariado o programación lineal, no sé en qué curso lo hayan visto, hay una función objetivo y esa función objetivo es la que se va a optimizar. Cuando hablamos de optimizar, es cualquiera de las dos situaciones, o minimizar o maximizar. Y en este caso nos interesa minimizar el error. ¿Y cuál sería el planteamiento formal dentro del contexto del modelo de regresión lineal simple para minimizar ese error? Si tenemos dado el modelo teórico y pretendemos obtener un modelo estimado. ¿Alguna idea? Recuerden que siempre durante la clase es la oportunidad de participar, de incurrir en cualquier error que se vale y no en las evaluaciones, no hasta el momento en que ya están cercanos a la presentación del examen departamental o de algún trabajo parcial con una ponderación importante. Es el momento, es la oportunidad. Por ahí respondí a algunos correos electrónicos y decía, sí, todas las dudas las pueden plantear dentro de la clase porque la duda de uno pueden ser las dudas de varios de sus compañeros. Bueno, la función objetivo va a ser el error. Nos interesa minimizar. Y vamos a minimizar el error para obtener unos estimadores que se van a llamar alfa gorro y beta gorro. Retomando el contexto, tenemos un modelo teórico que es y igual a alfa más beta por xi más epsilon i para igual a 1 hasta n. Y vamos a arribar a un modelo que le vamos a llamar modelo estimado o modelo ajustado. Y este será y gorro igual a alfa gorro más beta gorro por xi. Aquí no figura el error por el supuesto que involucra la distribución del error, que tiene media cero, y al tener media cero en el modelo estimado ya se presupone de esa manera. Esta es la función objetivo, minimizar el error. Y así queda la estructura de nuestro problema de optimización. Ahora vamos a abrirlo. Hablamos de una descomposición de la variación de y, que es la variable que pretendemos explicar. Y esa variación total de y se descompone en variación explicada más variación no explicada. Y la variación no explicada es lo que queda en el error. Esto que vimos en el cuadro de análisis de varianza la clase pasada nos permite recuperar la expresión de la variación explicada. Entonces, este problema de minimización será minimizar la función objetivo, que será la variación no explicada, que también se denomina suma de cuadrados de los residuales. Suma de cuadrados de los residuales, que era la expresión matemática que veíamos en una de las celdas del cuadro de análisis de la varianza. Bueno, esta suma de cuadrados de los residuales, refiriéndome a esta expresión que acabo de mencionar, es la suma de igual a 1 hasta n de cuadrados de los residuales, y el residual es la diferencia entre la observación y la estimación de y. Lo observado en la realidad es y sin gorro, y lo que se estima para y es el valor estimado para la misma variable dependiente. Entonces, solamente para dejar clara esta terminología, esta es la observación, también se le llama realización,
Y J borro es la estimación. Y a esta diferencia se le denomina residual. Voy a escribirlo de este lado en otro color. Residual. Y el cuadrado significa que tenemos la suma, por esta notación suma, los cuadrados por esta exponente 2, porque la suma lineal de residuales nos va a dar 0. Y para darle mayor importancia a qué tan alejada está la observación de la predicción, elevamos al cuadrado para visualizar esta expresión como si fuera una varianza. Todo lo que tenga que ver con cuadrados estadísticamente se relaciona con la varianza. Entonces, suma de cuadrados de los residuales, en donde ya vimos que es un residual, es un término de error que se va a denominar E y gorro, epsilon y gorro, igual a J menos J gorro. Esto es lo que se visualiza como un residual. Bueno, esta función es la que vamos a minimizar en el contexto de la optimización estática sin restricciones para determinar cuáles son estos estimadores alfa gorro y beta gorro y poder expresar el modelo estimado o ajustado, como si en geometría analítica obtuviéramos una ecuación de la recta. En este caso, una ecuación de la recta que representa una relación estadística entre las variables X y Y, donde si esa recta tiene pendiente positiva, la correlación entre Y y X es directa, a medida que aumenta X, aumenta Y, o si esa recta tiene pendiente negativa, la correlación entre Y y X es inversa, aumenta X, disminuye Y, o disminuye X, aumenta Y, y si esta recta ajustada no fuera ni de pendiente positiva ni de pendiente negativa, sería pendiente cero, esta beta sería cero, lo cual matemáticamente nos habla, nos dice que la X no explica a la Y. En consecuencia, econométricamente, este estimador es estadísticamente no significativo. Es decir, toda esta interrelación de términos que provienen de las distintas asignaturas involucradas, nos permite darle este valor agregado a este trabajo del desarrollo del modelo de regresión lineal simple para que nos exprese algo como economistas. La parte matemática finalmente es una herramienta y lo que nosotros queremos obtener son resultados con fines de utilizar el análisis econométrico para trasladarlo al análisis económico y posteriormente a la evaluación, a la toma de decisiones de política pública o de política económica en particular, etcétera, toda la parte aplicada. Muy bien, este es nuestro problema de minimizar esta expresión. Ya sabemos cómo se llama cada uno de estos términos. Ahora vamos nuevamente a la parte abstracta. Tenemos el modelo teórico, el modelo estimado. Y de acuerdo con el modelo estimado, ¿a qué es igual esta Y gorro? La vamos a sustituir aquí. Este problema de minimización para obtener alfa gorro y beta gorro lo podemos expresar como minimizar la suma de igual a 1 hasta n del residual que vamos a reexpresar como y menos y gorro, en donde y gorro es alfa gorro menos beta gorro por x sin, y de esta manera reexpresamos este residual sustituyendo aquí la ecuación de la recta estimada que vamos a obtener con estos términos y sigue siendo el residual al cuadrado. De manera que el residual lo podemos expresar en términos de las observaciones y las estimaciones de y, o bien en términos de las observaciones de Y y de X y los estimadores correspondientes. No hay que confundir alfa sin gorro y beta sin gorro con alfa con gorro y beta con gorro. Estos son los parámetros, es decir, los asociados al modelo teórico o también llamado modelo poblacional. Y con gorro se denominan estimadores, es decir, asociados al modelo muestral. Una vez que incorporamos
toda la información dada sobre estas variables y obtenemos una recta de regresión en particular. Siguiendo con este problema de minimización, una vez que lo tenemos planteado de esta manera y afortunadamente no tenemos ninguna restricción, es decir, un problema de optimización estática porque no tiene dinámica en el tiempo y además no hay una restricción, por lo tanto, no tenemos que utilizar la función lagrangiana. Nuestra condición de primer orden sencillamente toma una estructura de cálculo diferencial multivariado básico, es decir, en derivadas parciales sencillas. Siguiente paso, entonces, es condiciones de primer orden. ¿Cuál creen que sea la primera condición de primer orden en este problema? En un lenguaje sencillo, más coloquial, en el cálculo, una condición de primer orden es una derivada. Y en este contexto del problema de optimización, cuando pretendemos obtener máximos o mínimos, igualamos a cero esa primera derivada, es lo que nos indica el criterio de la primera derivada. Por lo tanto, aquí está la función objetivo a la que le llamamos a todo esto, suma de cuadrados de los residuales. La primera condición de primer orden es derivada de la suma de cuadrados de los residuales. Parcialmente vamos a derivar respecto de la primera incógnita que pretendemos encontrar, alfa gorro. ¿Cuántas condiciones de primer orden hay en el problema? Habrá tantas condiciones de primer orden como estimadores pretendamos obtener. En el modelo simple solo hay dos estimadores que pretendemos obtener, pero en el modelo de regresión lineal múltiple podemos tener alfa gorro, beta gorro, gamma gorro, delta gorro, o se nos acaba el alfabeto y podemos tener una infinidad de estimadores y tendremos tantas ecuaciones de primer orden para resolver ese sistema de n ecuaciones de primer orden en n incógnitas. En este caso el problema es sencillo, solamente son dos, por lo tanto tendremos igual número de condiciones de primer orden. La otra es la derivada parcial de la suma de cuadrados de los residuales respecto de beta gorro. Muy bien, y a la luz de esta función expandida para expresar la suma de cuadrados de los residuales de esa manera, ¿cuál es la derivada de toda esta expresión? Es una función cuyo argumento es y menos alfa gorro menos beta gorro por xy elevada a un exponente y después derivamos el argumento con respecto a la variable que es alfa gorro. De manera que está implícito que tenemos que aplicar la regla de la cadena vista en cálculo para el análisis económico. ¿Cómo nos queda la derivada? ¿Alguien me puede decir si ya la está resolviendo en sus notas? Bueno, vamos de entrada a indicar qué vamos a derivar con respecto de alfa gorro. Derivar la suma de igual a 1 hasta n de y menos alfa gorro menos beta gorro por xy al cuadrado. Esa es la derivada que vamos a obtener y esto nos queda igual a el exponente que multiplica el argumento, que es la suma de igual a 1 hasta n, o la función suma de igual a 1 hasta n de y menos alfa gorro menos beta gorro por xy elevada al exponente menos 1, por la regla de la derivada de una función elevada a un exponente. Y después, por la derivada de lo que tenemos dentro de los paréntesis, es decir, de la función con respecto de alfa gorro, derivada de menos alfa respecto de alfa gorro, nos queda menos 1. Y todo esto es igual a 0. Ese es el resultado de la primera condición de primer orden. Para la segunda condición de primer orden, derivamos respecto de beta gorro a la misma función objetivo, suma de igual a 1 hasta n de y menos alfa gorro
menos beta molo por x y al cuadrado, y el resultado es el exponente por la función dos veces la suma de igual a 1 hasta n de gi menos alfa gorro menos beta gorro por x y por la derivada con respecto de beta gorro, en donde solamente está en este término y nos queda menos x y todo esto igualado a 0. Bueno, observamos el resultado de las dos condiciones de primer orden, quedándonos con la última igualdad en cada expresión, con un sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas, alfa gorro y beta gorro aparecen las dos ecuaciones, y lo que sigue es resolver ese sistema de ecuaciones con el tema de solución de sistemas de ecuaciones que típicamente se ve en el bachillerato. Bien, suma, si dividimos ambas expresiones entre menos 2, podemos prescindir del 2 y los signos menos. Ya que 0 entre menos 2 es 0, y en ambos lados de la igualdad nos queda esa simplificación. Y vamos desarrollando la suma. En la primera ecuación, vamos a llamarle 1 a esta ecuación, 1, y a esta otra ecuación le vamos a llamar 2. En 1 queda la suma de y, suma de y menos la suma de alfa gorro menos la suma de beta gorro por x y, es decir, la suma de un polinomio es igual a la suma de cada término del polinomio. Todo esto es igual a 0. Y lo podemos simplificar, y aquí debemos recurrir a conceptos estadísticos como el de la media aritmética. La media de y es y media igual a la suma de y, la suma de observaciones de y dividida entre n. Por lo tanto, esta suma de observaciones de y es n veces la media de y. De esta manera, esta suma la podemos expresar como n veces la suma de y. Menos, alfa gorro es una constante. Si sumamos una constante n veces, el resultado será n veces esa constante. Menos, la suma de esta constante beta gorro es beta gorro por la suma de valores de x y. Y entonces la media de x es x media igual a la suma de observaciones de x, que va desde 1 hasta n, entre n. Y si nos interesa despejar a esta sumatoria de x, nos queda n veces la media de x. Por lo tanto, nos queda aquí beta gorro por n veces la media de x. Todo esto es igual a 0. Ya tenemos una expresión reducida en donde n es factor común en los tres términos. Si dividimos toda la ecuación entre n, nos queda 0. Entonces aquí nuevamente sigue siendo del lado derecho igual a 0. Y obtenemos una expresión simplificada que dice que y media es igual, y media menos alfa gorro, antes de decir a qué es igual, menos beta gorro por x media. Todo esto es igual a 0. Vamos a dejar despejado el intercepto, que es el que pretendemos estimar en el modelo de regresión lineal por la metodología de mínimos cuadrados ordinarios, es decir, minimizando estos cuadrados de las sumas de residuales elevados a ese cuadrado. Despejamos a alfa gorro, si lo trasladamos al lado derecho, nos quedará alfa gorro de aquel lado y de este lado y media menos beta gorro de x. Reacomodando la igualdad, alfa gorro igual a y media menos beta gorro por x media. Este es un resultado muy importante, vamos a llamarle ecuación 3. Y lo tenemos como solución tentativa de alfa gorro en función de las medias muestrales de x y de y y el estimador de la pendiente de la recta de regresión. Ahora vamos a obtener el estimador de beta gorro, que es el más laborioso,
pero con estos elementos de cálculo, álgebra, en un contexto de optimización estática sin restricciones, no es complicado obtenerlo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe, creo que vamos bien. Perfecto, muy bien, pues ahora vamos a obtener el estimador de beta gorro. Ya trabajamos con la ecuación 1 de este sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas. Vamos a trabajar con la segunda ecuación. Teniendo esta segunda ecuación a la vista, vamos a desarrollar esta suma porque observamos que la X y está multiplicando a cada uno de estos tres términos. Entonces, esa segunda ecuación es un poco menos sencilla que la primera, que nos llevó fácilmente a este resultado. Entonces, de 2, de la ecuación 2 tenemos, desarrollando la suma y los productos por X, la suma de Y igual a 1 hasta N, el orden de los factores va a alterar el producto total, es decir, YI por XI es XI por YI, dentro de la suma, menos la suma de Y igual a 1 hasta N de alfa gorro que multiplica XI, y menos la suma de Y igual a 1 hasta N de beta gorro por XI, nos da XI al cuadrado. Y esa es la reexpresión de este resultado de la segunda condición de primer orden a este otro resultado. Ahora vamos a ir viendo qué podemos simplificar utilizando estos conceptos estadísticos de media muestral de X y de Y. Esto ya vimos que implicó que la suma de Y y es N veces la media de Y, y la suma de XY es N veces la media de X. O sea, la suma de observaciones de cualquier variable aleatoria es N veces, o el tamaño de la muestra, multiplicado por la media aritmética de la variable aleatoria en cuestión. Dicho de manera muy, muy general. Bueno, este término no tiene que simplificarse, lo dejamos así indicado. Alfa gorro es una constante, la factorizamos de la suma y nos queda la suma de igual a 1 hasta n de xi. Aquí ya vemos que podemos sustituir suma de xi por n veces la media de x, menos beta gorro por la suma de igual a 1 hasta n de xi al cuadrado. Todo esto es igual a cero. Luego, entonces, suma de igual a 1 hasta n de xi por yi menos alfa gorro, y esta suma ahora la intercambiamos por n veces x media menos beta gorro por esta suma de igual a 1 hasta n de xi al cuadrado. ¿Dónde está la incógnita que queremos despejar? Aquí. Aquí está beta gorro. Y además tenemos por aquí a alfa gorro. Esta es la ecuación 4. Y ahora vamos a sustituir lo que obtuvimos en la solución para alfa gorro, que está en la ecuación 3, en la ecuación 4. Voy a borrar esta ecuación que resultó de la segunda condición de primer orden, ya la desarrollamos ahí. Y de aquí me voy a quedar solo con el resultado de alfa gorro expresado en la ecuación 3, que vamos a sustituir en esta ecuación de arriba. Ya tenemos en mente la suma de observaciones de cada variable igual a n veces la media de esa variable. Y ahora, sustituyendo 3 en 4, claro, para alfa gorro, tenemos la suma de igual a 1 hasta n de xi por yi menos alfa gorro, que fue y media menos beta gorro por x media por n veces la media de x menos beta gorro por la suma de igual a 1 hasta n de xi al cuadrado, todo esto igual a cero. ¿Correcto? Ahora vemos que la ecuación está expresada en términos de una sola variable, que es beta gorro. ¿Por qué? Porque ya aquí teníamos la solución de alfa gorro.
vamos a desarrollar estos términos, a factorizar a la beta gorro y a resolver algebraicamente el despeje de beta gorro, que es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios para el modelo de regresión lineal simple. Suma de xy por yi menos y media por n veces x media, nos queda n veces media de x por y media. Después menos por menos más beta gorro por x media por x media, n veces x media al cuadrado. Sí, debe quedar claro para todos ustedes cómo se va obteniendo cada uno de estos términos en este desarrollo algebraico. Si hay alguna duda, adelante. Estos procedimientos algebraicos son necesarios para las implicaciones del modelo econométrico. Sí, de acuerdo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Si no, entonces factorizamos a beta gorro y todo lo que no tenga que ver con beta gorro lo trasladamos al lado derecho de la igualdad. Beta gorro aparece en estos últimos dos términos, entonces lo factorizamos preparando estos paréntesis y nos queda que para obtener este término beta gorro debe ser multiplicado por n veces x media al cuadrado y para obtener este otro término hay un menos. Beta gorro está factorizado y debe ser multiplicado por la suma de igual a 1 hasta n de los cuadrados de observaciones de la variable independiente, que son las x y y. Y trasladamos lo que no tenga que ver con beta gorro al lado derecho, cambiando claro los signos. Pasa este positivo, n veces la media de x y n y por la media de y o de la variable dependiente, menos la suma de productos cruzados de x y y. Por lo tanto, podemos despejar de ahí al estimador beta gorro, obteniendo el segundo resultado y más importante en el modelo de regresión lineal simple. Si estamos de acuerdo con los pasos de arriba y ya los tienen anotados, vamos a borrar esto. De cualquier manera, todo esto que está haciendo un repaso está desarrollado con algunos pasos menos, seguramente, en el texto de Gujarati correspondiente al capítulo del modelo de regresión lineal simple. Beta gorro, finalmente, despejándolo, es igual a n veces x media, y media, menos la suma de igual a 1 hasta n de xi por yi entre. Es decir, beta gorro por todo esto, esto que está multiplicando pasa dividiendo del lado derecho y ese denominador será el tamaño de la muestra por el cuadrado de la media de la variable independiente menos la suma de igual a 1 hasta n de cuadrados de las observaciones de la variable independiente. Y esto puede ser reconocido bajo algunos conceptos estadísticos. En estadística hay dos medidas importantes que se relacionan con este resultado en particular. Y lo veíamos en el examen diagnóstico, sencillamente les dije que esta es la covarianza entre X y Y, y esto es la varianza de X. Pero pues alguien me puede decir, no le creo, ¿cómo es posible que este resultado econométrico se reduzca a algo que era de estadística descriptiva? Bueno, retomemos entonces de la parte de estadística descriptiva bivariada, que es la varianza primero. Vamos a llamarla varianza muestral de la variable en cuestión. La variable con la que estamos trabajando ahí es X. Bien. La varianza de X es igual a la suma de igual a 1 hasta N de XY menos X media al cuadrado, todo esto entre N menos 1. Cuando es varianza muestral, dividimos entre n menos 1. Cuando es varianza poblacional, dividimos entre n. Esto en virtud de que cuando tenemos una población, tenemos acceso a todos los datos
todos los datos o toda la información disponible, y en este caso es considerada la población, y cuando hacemos el levantamiento de información sobre esta población, se está realizando un censo. En virtud de que un censo es muy costoso, muy caro, se levanta una muestra. Y para esta muestra, los elementos seleccionados aleatoriamente de esa población se denomina a todo este conjunto de observaciones, muestra o puntos o elementos muestrales, y este proceso, para no repetir muestra dos veces, muestra son las observaciones, y en lugar de censo se denomina muestreo. El realizar un muestreo estadístico significa que vamos por algún método de muestreo, puede ser el método de muestreo aleatorio simple, el método de selección estratificada o estratificada con conglomerados, en fin, cualquier método de muestreo en donde al menos cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, es decir, que no incurramos en algún sesgo por esa selección de observaciones. Bueno, esta es la varianza de X. Ahora vamos a desarrollar este binomio al cuadrado para tener el desarrollo de este resultado. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es decir, por productos notables en álgebra, el binomio al cuadrado es igual a un trinomio cuadrado perfecto. Todo esto entre n menos 1. Y esto es igual a, aplicando la suma a estos tres términos, como la suma de cada uno de los términos, suma de x y al cuadrado menos dos veces x media, que factorizamos como constantes de la suma, y dentro de la suma nos queda la suma de observaciones de x y, más, si sumamos esta constante x media al cuadrado, el cuadrado de una constante es otra constante, y la suma de esa constante resultante es n veces esa constante. Y todo esto entre n menos 1. ¿A qué se simplifica esto? La suma de cuadrados de x y, después menos 2 veces x media, y esta suma es n veces la media de x nuevamente, por lo tanto nos queda menos 2 veces n veces la media de x por la media de x, la media de x al cuadrado. Recordemos que de esta suma sale n veces x media, con esta otra x media, nos queda menos 2 veces n x media al cuadrado, más el último término que es n veces x media al cuadrado. Y observamos algebraicamente que los últimos dos términos son semejantes. Menos 2 veces este término más una vez este término, nos quedará solo una vez este término restante. Y todo esto por la definición de varianza muestral, está siendo dividido o promediado entre n menos 1. Vamos a sustituir este resultado ya con el término simplificado aquí, en donde tenemos a la varianza de x, que nos va a quedar la suma de igual a 1 hasta n de cuadrados de las observaciones de x, menos una vez n veces x media al cuadrado, que es la reducción de estos dos términos en uno solo. Todo esto está dividiendo n menos 1. Ahora vamos a ver el numerador que nos queda. Y observamos que este resultado se parece al que llegamos acá por resolver el problema de optimización de la minimización de la suma de cuadrados de los residuales. Solamente que los términos están invertidos. Vamos a ver cómo procedemos para demostrar que eso es igual a esto. ¿Correcto? Muy bien, ahora obtengamos la covarianza. Si estamos de acuerdo con esto, voy a borrar esta parte de la pizarra y definiremos ahora la covarianza, retomándola de estadística descriptiva. Hacemos el desarrollo
de la covarianza muestral de X y Y. El prefijo Co implica que ahora están involucradas dos variables, X y Y. Nos interesa saber cómo covarían. Esta covarianza es la suma de igual a 1 hasta N. La varianza, al no ser de una sola variable, esa desviación cuadrática que teníamos antes en el contexto de una variable, ahora la vamos a repartir entre las dos variables, xi menos x media y la desviación de y respecto de la media. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de x, que es la suma de igual a 1 hasta n. Aquí vamos a dividir además entre n menos 1. Todo esto dividido entre n menos 1 y a su vez entre la igualdad. Nos queda así para ver la fracción completa. Es una división de dos fracciones. La otra fracción es para el producto de varianzas. El producto de varianzas en desviación estándar es la raíz cuadrada de la suma de igual a 1 hasta n de xi menos x media al cuadrado, todo esto entre n menos 1, por la raíz cuadrada de la suma de igual a 1 hasta n de y menos y media al cuadrado, todo esto entre n menos 1. Observamos que n menos 1 en raíz cuadrada y esta otra n menos 1 dentro de la raíz cuadrada, algebraicamente se cancelaría con esta n menos 1 del numerador. Al realizar el producto en estos denominadores de las raíces cuadradas, esto nos lleva a el resultado para esta covarianza. Aquí es muy importante mencionar, estoy utilizando un concepto más amplio que es el de la correlación. Finalmente, lo que nos va a interesar es el desarrollo de arriba para la covarianza entre X y Y, entre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Enfoquémonos solamente a la covarianza. ¿Cuál es el resultado de este producto de desviaciones de X y de Y? Es lo que vamos a terminar sustituyendo aquí en el numerador. Por lo tanto, este producto lo desarrolló aquí y nos queda la suma de igual a 1 hasta n. Abrimos paréntesis, xi por yi, lo dejamos indicado. Después xi por menos y media, será más por menos, menos xi por y media. Luego menos x media por yi. Y después menos por menos, más x media por y media. Todo eso divide a n menos 1. Ahora desarrollamos esta suma para cada uno de esos cuatro términos. Suma de igual a 1 hasta n de xi por y menos estos dos términos. Nos van a quedar cuando factorizamos esta constante y media. Nos queda la suma de observaciones de xi. Y simplificando esa suma nos queda n veces x media por y media. Menos otra vez ese término, n veces x media por y media, y este último término, que se vuelve un producto de constantes, x media por y media, generando otra constante, nos da la suma de esa constante, que es n veces esa constante. Y observamos que los últimos tres términos son semejantes, lo cual se puede simplificar eliminando un positivo y un negativo, y nos queda solamente un término negativo, y todo esto divide a n menos 1. Bueno, lo que nos quedó es la suma de igual a 1 hasta n de xi por yi menos n veces x media por y media. Y ese resultado se parece a el que obtuvimos al resolver el problema de minimización de la suma de cuadrados de los residuales, es decir, de mínimos cuadrados ordinarios. Algebraicamente se cancela esta n menos 1 con esta otra n menos 1, y este es el resultado simplificado de la covarianza entre la varianza. Ahora falta expresarlo exactamente igual como el resultado que obtuvimos en la primera parte de la sesión.
Y para llegar a ese resultado, por álgebra ustedes saben que si multiplican por menos uno el numerador, para que esta expresión no se altere, tenemos que multiplicar por menos uno también el denominador. Y nos queda este resultado, esta expresión, menos por más menos por menos más, y esto nos permite invertir los términos en el numerador y en el denominador sin que la igualdad se altere. Por lo tanto, esto es igual a la suma de igual a 1 hasta n de x y por y. Ahora el que va a ser negativo es menos n veces x media por y media, y en el denominador ahora es positiva la suma de cuadrados de las observaciones de la variable independiente, suma de igual a 1 hasta n de x y al cuadrado menos n veces el cuadrado de la media. Y esto es lo que nos permitió demostrar ese resultado de que la covarianza entre x y y, entre la varianza de x, es igual al estimador de la pendiente por mínimos cuadrados ordinarios. Y alfa gorro teníamos que es y media menos beta gorro por x media como resultado en la ecuación 3. Sustituyendo en 3 este resultado que obtuvimos hace un momento del lado derecho, nos queda y media menos beta gorro, que es la covarianza entre x y y, entre la varianza de x por y media, por x media. Por x media. Esos son los resultados de los estimadores de alfa gorro y beta gorro para mínimos cuadrados ordinarios. Por lo tanto, la recta de ajuste del modelo de regresión lineal simple, es decir, el modelo estimado, es y gorro igual a alfa gorro más beta gorro por x y, en donde alfa gorro es igual a todo esto y beta gorro es igual a esto, que también lo podemos expresar de esta otra manera con los datos muestrales de las observaciones. Es decir, en forma práctica con la base de datos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Muy bien, hemos hecho un primer repaso teórico. Vamos a estar alternando. La siguiente sesión vamos a darle utilidad práctica a estos resultados importantes empleando bases de datos. Lo pueden hacer en cualquier software de su preferencia. Yo desarrollaré la práctica del martes próximo usando Stata 17. Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana. Nos vemos el martes próximo. Gracias. Igualmente, profe. Tenga bonito fin. Compañeros, bonito gracias. Fin. Igualmente, muchas gracias también para ustedes. Thank you.